Bienvenidos a Ondas Blancas, los Reyes Magos nos traen sol a las estaciones de esquí. Los Reyes Magos que llegan este domingo a las estaciones de esquí y que van a tener gran animación. Y en cuanto a la despedida de 2019, las estaciones de esquí lo hicieron con sol, con buena nieve y con máxima ocupación, como por ejemplo en la estación de esquí de Cerler. Hoy en Cerler repartimos las uvas del mundo. En 3 minutos nada más, festejamos fin de año 2020 en Nueva Zelanda. Este viernes ha entrado el cierzo y se ha llevado las nieblas. Se han cumplido ya prácticamente 10 días de anticiclón con sol en el Pirineo y nieblas en los valles. Podemos decir que estas navidades están siendo redondas para los centros invernales, con sol, con anticiclón y con más de 230 kilómetros esquiables para alpino y algo más de 20 para esquí de fondo. En el programa de hoy vamos a hablar de varias cuestiones. Nos iremos a la montaña, nos iremos también a ver un curso de aludes y cerraremos el programa de travesía en globo, en una experiencia muy bonita que se ha realizado recientemente y que ha servido para cruzar en globo los Pirineos. Además, el parte de nieve y toda la actualidad, con un fin de semana que promete ser muy interesante en cuanto a actividades. Por ejemplo, los descensos de antorchas. You must have known the storm was coming when the clouds appeared. Los descensos de antorchas, que son espectaculares. En Cerler lo tenemos este sábado a partir de las 4:30 de la tarde. Y también hay otros descensos de antorchas en el Valle del Aragón, en las estaciones de Astún y Candanchu. Vamos ahora con el parte de nieve, cómo están las estaciones en este fin de semana. El parte no ofrece prácticamente ninguna novedad, pero se lo vamos a detallar de lo que van a encontrar este fin de semana
ampliado al lunes, fiesta de Reyes en los centros invernales. En la estación de Cerler van a poner en servicio 57 kilómetros. En Formigal tenemos 94 kilómetros y en Panticosa 19 kilómetros. Totalizan 113. En Astún y Candanchú, Astún tiene 33,5 y Candanchú 29,5, lo que totaliza 63 kilómetros. En la zona de Senlarí también tienen 24 remontes abiertos y 39 pistas. Está esquiable Senlarí la parte alta. Ya saben que los franceses no facilitan kilómetros, sino área esquiable, y la parte alta es la que está en servicio. Decirles que las estaciones están trabajando muchísimo, muchísimo, para sobre todo las zonas bajas de paso poder tenerlas habilitadas, y están llevando nieve con las máquinas e incluso con algún camión para poder dar uso de un remonte a otro y tener toda la accesibilidad y recorrido de estaciones en perfectas condiciones. En cuanto a circuitos de esquí de fondo, tenemos abiertos el balneario de Panticosa, Llanos del Hospital y Candanchú. En cuanto al tiempo se refiere, hay que decir que los modelos han ido a mejor, y este sábado, domingo y lunes el predominio de sol va a ser la característica principal, después de este banco de nubes que entraba este viernes y que dejaba cielos cubiertos durante la tarde del viernes, incluso con alguna precipitación durante la noche. El viento también entraba y las nieblas se marchan durante este fin de semana. Senlagui, la estación de esquí más española del Pirineo francés, le abre sus puertas. Venga a conocer su amplio dominio esquiable de más de 100 kilómetros en la Puerta de Aragón, por el túnel de Bielsa. Disfruten en Senlagui de su magnífico snowpark y también del ambiente festivo de su auténtico pueblo y del centro de bienestar y puesta en forma sensorial. Senlagui, la estación estrella del Pirineo. El esfuerzo diario es el que levanta proyectos inmensos, pero mejor si tienes ayuda. ¿Y tu casa trabaja por ti? Pon tu casa a trabajar. Confía en nosotros para el alquiler o venta de tu casa. Vive tu casa, tu espacio, en Cabestany 2 Huesca y viveinmuebles.com. Bueno, jornadas montañeras las hemos tenido durante los últimos días en distintos puntos de la provincia de Huesca, tanto en el Sobrarbe como en el Alto Gállego, como en la Jacetania, como aquí en Huesca con Peña Guara. Y hay que recordarles que siempre llegan estas jornadas con deportistas de primerísimo nivel nacional y mundial. Vamos a hablar hoy con Rosa Fernández, lo hace Antonio Lecuona, en estas jornadas montañeras donde en Jaca brilló con luz propia. En el programa de hoy queremos hablar con una montañera de superación, sin duda, como es Rosa Fernández. Es la primera montañera de nuestro país que ha hecho las siete cimas, es decir, las cimas más altas de cada continente, y ha participado en las jornadas de montaña aquí de Jaca. Rosa, que empezaste esto en la montaña un poco tarde, ¿no? A lo mejor, ¿o no? Bueno, nací en la montaña, o sea, nací a 1.100 metros de altura en un pueblecito que, bueno, mi relación con la montaña pues es desde que nací, pero sí que nunca había pensado en escalar montañas, sobre todo montañas altas, 8.000. Y mi primer 8.000 fue con 37 años. ¿Por qué te dedicaste esto a la montaña, a pesar de que vives cerca de la montaña? Bueno, yo creo que fue también un poco casualidad de la vida, y también que con la gente con la que salía, con mi marido y sus amigos, pues eran montañeros, les gustaba el monte. Yo en un principio les acompañaba, no subía a las cumbres, a lo mejor me quedaba pues abajo en la base, no me imaginaba que se les había perdido ahí arriba, pero llegó un día que empecé pues de verdad a tomar interés por escalar.
empezó a gustarme, realmente me motivaba, me resultaba fácil también, o sea que tampoco me costaba mucho. Y de esta forma pues es como empecé a meterme en este mundo. Y el de las montañas grandes, bueno, fue, mi nombre apareció en una mesa de negociaciones porque unos chicos de allí de Asturias querían irse a escalar un 8000 a Pakistán, el Gasherbrum 2, no tenían patrocinios y entonces pensaron en la posibilidad de, si se llevaban una mujer con ellos, que podían conseguir ese patrocinio y además pues que la expedición pues iba a tener de alguna forma pues iba a tener más repercusión. Y de esta forma pues es como me veo metida en este mundo. Y a partir del G2 y a partir de 8000 has hecho 6, ¿no? Ha subido. Sí, luego ya pues eso, fueron 6-8000, fue bueno, quizás el que más años me ha llevado el Everest, porque fueron muchos años pensando en esa montaña. Y luego pues sí que hubo un parón por el medio, un cáncer que pues me tuvo 2 años parada, yo creo que ahí fue mi montaña más dura. Y decía por eso la superación, ¿no? Después de un cáncer has continuado con la montaña. Sí, yo creo que es muy importante también, yo de alguna forma quería demostrar que después del cáncer hay vida. Sí que también es cierto que hay todavía muchas personas que se quedan en el camino, ¿no? Que no llegan a superarlo, ya sea porque no te cogen la enfermedad a tiempo o bueno, que cada persona también somos un mundo y es muy duro, ¿no? El cáncer todavía está ahí, pero pienso que es muy importante a mí el deporte me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho. De hecho, yo creo que lo afronté como una montaña más. Yo pensé, digo, bueno, realmente he vivido situaciones duras, situaciones de mucho peligro, porque en estas montañas pasas momentos que dices, bueno, tienes muchas posibilidades de quedarte allí, ¿no? Y esto sí que se me escapaba un poco, y yo creo que tomé la decisión más acertada, que fue depositar toda mi confianza en el equipo médico. Y yo creo que eso es muy importante, porque de alguna forma en tu cabeza pues tienes tus objetivos, tus proyectos, y dedicas menos tiempo a pensar en la enfermedad y te ayuda. Y aparte de los 6 picos de 8000, has hecho las 7 cimas, ¿no? Que robamos la más alta de cada continente, es la primera mujer española que lo ha hecho. Sí, bueno, sí que fue una casualidad también, ¿no? Porque eso fue, hablamos del año 2006, y fue un proyecto muy bonito, y no había, pues yo creo que en aquel momento había 6 hombres que ya habían hecho las 7 cumbres, 6 españoles. Me acuerdo que hablé con Ramón Portilla y digo, ojo, me parece un proyecto súper interesante. También es un proyecto que, claro, son 7 puntos totalmente diferentes, es muchísimo dinero. Yo creo que tuve suerte porque es un proyecto que lo llevé a cabo pues sola con mi hija, que ya pues gracias a que ya empezaba a funcionar internet, entonces podíamos contactar con las diferentes agencias de diferentes países, porque yo creo que lo más duro no es escalar las montañas, para mí es lo más asequible, lo más duro es todo ese camino que tienes que recorrer hasta que llegas a la base de la montaña, que es lo que se hace realmente duro, buscar patrocinadores, el coordinar todo, que todo, vamos, que te salga ya todo por el libro. Y la verdad es que fue un año súper intenso, porque había escalado el Everest y las otras 6 montañas fueron en un año y un mes, 6 expediciones, y bueno, 6 expediciones que tuve la suerte que todo salió muy bien. ¿Y tienes proyectos ahora? ¿Cómo lo llevas esto? Bueno, yo siempre tengo deberes sin hacer. Entonces sí que, bueno, hay una montaña que todavía me sigue quitando el sueño, que es el K2. Una montaña que estuve en ella, pero bueno, un año que todo salió mal. Una serie de avalanchas, un año que hizo mucho calor. Una temporada que estábamos a 7000 metros a 0 grados, que eso casi es impensable en el Himalaya, ¿no? Y nos quedamos sin todo el equipo porque, bueno, pues aquello se rompió todo bajo una avalancha y se lo llevó todo. Y es una montaña que no tuve la oportunidad de intentar la cumbre, y sí que me apetece mucho. Bueno, si no te lo pide, que es la cumbre de las cumbres, ¿no? Aunque la Everest es la más alta, pero la emblemática para los montañosos es el K2.
Bueno, yo creo que todas, ¿eh? Porque no sé, a quién no le apetece irse al Everest también, ¿no? Yo creo que es una montaña también que, aparte de ser la más alta, yo creo que tiene toda la dificultad que quieras asumir, porque no tienes por qué irte a la ruta normal de Nepal. Yo escalé el Everest por la cara norte, claro, eran otros tiempos. Llegamos a la cumbre ese día, pues, cuatro extranjeros, entonces sí que es distinto porque ahora hay mucha más gente, pero bueno, hay gente que son, es una semana al año cuando hay gente en esa montaña. Ves otras montañas por aquí o no sé, sin ir más lejos de las siete cumbres, el Kili, pues montañas que están abarrotadas de gente durante todo el año, porque no es como el Himalaya, que tienes esa ventana de 3-4 días, que es cuando la gente puede subir. Bueno, y finalmente, el hecho de ser mujer, ¿ha sido una dificultad o no para subir sobre todo esas grandes montañas? Bueno, el hecho de ser mujer hizo que me viese metida en ese mundo. Pero luego sí que, o sea, lo que es en la montaña, yo una vez que llego a la montaña, somos la montaña y yo, y la montaña no tiene diferencias, o sea, no va a diferenciar si vas a subir tú o voy a subir yo, nos va a tratar a los dos por igual. Pero sí que a la hora de conseguir patrocinio sí que es mucho más difícil, mucho más complicado. De hecho, no sé, ¿cuántas mujeres han terminado los 14.8000 en España? Una. Y claro, ¿y cuántos hombres han terminado los 14.8000? Unos cuantos. Y sigue habiendo patrocinios para ellos, entonces yo creo que sí que lo tenemos mucho más difícil. Pues que sigas con tu proyecto, a ver si subes pronto el K2. Espero, espero. Que viene a ver si aparecen esos patrocinios. Gracias. En cuanto a actualidad en competición, hay que recordar que los corredores del CEDI, tanto de alpino como de fondo, están obteniendo muy buenos resultados dentro de las competiciones que se están celebrando fuera de las estaciones de aquí de la provincia de Huesca. La verdad que al principio se hizo duro los primeros días, empezar la pretemporada, pero luego conforme fuimos cogiendo la marcha mejoró todo y sobre todo las condiciones que nos aporta SASFE y Casa España han sido increíbles. Mis objetivos a nivel del ranking nacional es mejorar mis puntos FIS, tanto en slalom como en gigante como en supergigante, empezar a hacer algunas carreras y entrenamientos de descenso. Y sobre todo un bonito evento sería participar en el Mundial Junior. Yo, Spain Snow. En cuanto a actualidad, lo más destacado de esta semana, pues que el triatlón de Ansó va a ser de nuevo en febrero campeonato de España de la modalidad. La Federación Española de Triatlón lo había adjudicado a Sierra Nevada, pero finalmente la Federación ha decidido dejar Sierra Nevada y volver a un cheque seguro, que es el triatlón de Ansó. Por lo tanto, el Campeonato de España de triatlón se celebrará aquí en Ansó. Y en este mes de enero, si la nieve llega, en la segunda quincena del mes, volveremos a tener distintas competiciones que están programadas dentro de una temporada que va a ser bastante, bastante potente en cuanto a actividades. Y en hockey sobre hielo, el Club Hielo Jaca vuelve ya a tomar el pulso a la competición después de haber ganado al líder, después de haber ganado el pasado fin de semana. Parece que el Club Hielo Jaca no solo ya ha salido de su crisis económica con la actual junta directiva que preside Antonio Betrán, sino que también está tirando hacia arriba en cuanto a resultados se refiere. En Ibercaja somos el banco del vamos a casa, a nuestra casa. Ibercaja, el banco del vamos.
Ahora en el programa vamos a hablar de prevención. Ya saben que es uno de los objetivos que tiene Ondas Blancas en internet, a través de la página web o en las emisoras de Jaca, Sabiñánigo, Grosbenasque, Radio Huesca o aquí en el programa en la televisión. Siempre estamos muy pendientes de la seguridad. Durante toda la temporada suelen pasar distintos especialistas por aquí, por nuestros micrófonos, por nuestra página web o por la televisión para hablar de prevención. Solemos utilizar pues distintos colaboradores o amigos del programa. Jorge García Dins es uno de ellos. Recientemente, en el mes de diciembre, Rocío Hurtado, una gran experta en aludes, realizó un curso y una serie de gente que estuvieron realizándolo. Es muy importante que sigamos ganando cultura de prevención en la montaña y que se sigan haciendo estas cosas, porque tenemos, la verdad, en la provincia de Huesca, clubes, especialistas, el Ejército, la Guardia Civil, que nos ayudan a entender mejor la prevención. Y les vamos a dejar con unas imágenes de un vídeo de Jorge García Dins, precisamente del último curso que Rocío Hurtado y su equipo realizaron en el Valle del Aragón sobre prevención de aludes. Back in the water, leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come? Back in the water, back in the water. The night fell slowly on our glory days. I lie awake to see you fade away. You're lost without a dream. When you're hiding on the water, I'll be waiting till you're ready for my love. When you wash away sorrow, I'll be right here till you're ready for the road. 'Cause I will go with you. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. So tell me your lies and all your fears. I took away your faith from here. Back in the water, back in the water. I've been here for so long, won't you hide? I'm trading your darkness for the light. Back in the water, back in the water. Night fell slowly on our glory days. And when you're hiding on the water, I'll be waiting till you're ready for my love. When you wash away the sorrow, I'll be right here until you're ready for the road. I'll be in the world until it's old. I'll put my back against the door. Your life's easy on the world, not anymore. I'm feeling the weight that's on the shore. I see your thought lights in the room. Find the stream that pulls you on, not anymore. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go with you. To when you're hiding on the wall. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. Begging the rain in over your head. Begging the deep over things unsaid. Begging the water. Back in the water, leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come? Back in the water, back in the water. Bueno, nos tenemos que despedir. Ya les he dicho al principio del programa que los Reyes Magos lo que nos traen son sol y buena nieve. Vamos a tener tres días muy potentes para esquiar, que completan un ciclo muy importante de la temporada. Podemos decir, ya veremos qué pasa el martes, miércoles, cuando se haga resumen, que igual son más de 200, 220.000 usos los que nos deparan las Navidades en las estaciones de esquí en su conjunto. La ocupación es máxima. Nos decían en el balneario de Panticosa que las 500 camas que hay en dos de los principales hoteles están al completo, que a pie de valles, por ejemplo, en Jaca también, la ocupación no solo en apartamentos, sino en hoteles, es muy alta, que vamos a tener
mucha gente este fin de semana en pistas, cerrando un fin de semana y unas navidades que va a ser redondo, y nosotros la semana que viene ya iremos haciendo balance de lo que ha dado de sí el sector, que no puede ir mejor. Empezamos el 16 de noviembre con nieve y seguimos con la temporada muy viva. Vamos a ver cuándo llegan esas nuevas precipitaciones que están esperando los centros invernales. Posiblemente para el 12-13 pueda caer ya alguna nevada, pero esto se lo detallaremos la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos a quedar con una travesía en globo, una experiencia que no se había hecho nunca. Despegar, sobrevolar en Po y aterrizar en Sabiñánigo y en Jaca, cruzando toda la cordillera pirenaica. Bueno, pues estas son las imágenes más espectaculares que nos llegan de esta travesía en globo. Lo dejamos aquí. Disfruten del fin de semana y tanto en Radio Huesca y sus emisoras en Ondas Blancas como en el diario digital tienen toda la información actualizada durante todo el fin de semana. Hasta la semana que viene. Pluma.